Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh, no way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy comienza una nueva serie donde vamos a ver a los mejores jugadores del mundo jugar partidas de la mejor liga, la FPL. Y en este caso tenemos a Nico, atención, con 53 bajas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa partidaza. ¡Let's go! Y vamos al lío. Este era el lobby titánico. Me parece una puñetera locura, por cierto. Mones y chicos y chicas con más de 5.000 de elo. Pues en el vídeo de hoy, que va a dar comienzo a una nueva serie, si es que de verdad os gusta, ¿vale? Vamos a ver a distintos jugadores jugar partidas no competitivas, ¿vale? Pero contra los mejores jugadores del mundo que están en este servidor. En el de la FPL. Pues en ese caso, Nico estaba jugando con dos compañeros de equipo, Monesi y Jack C. El resto no eran compañeros. Y básicamente se hace 53 pepos en overtime. No es un overtime muy amplio, pero va a ser una auténtica partidaza. Y espero que disfrutemos todo, porque de esta forma yo creo que se puede aprender mucho más que a lo mejor con tanta recopilación que subo, ¿vale? Y por cierto, también os quiero decir una cosa. Disculpad de corazón que ayer no subiera vídeo, me fue totalmente imposible. He estado viajando de Castellón a Madrid, Andorra, ha sido una puñetera locura. Y el día de ayer fue completamente imposible, así que de corazón os pido disculpas. Como veis, también se van alternando cámaras, por si Nico, en ese caso, se lleva una hostia como la que acaba de pasar. Que también veáis cómo se va desarrollando la partida, así no perdemos el hilo. Monesi haciendo ahí un fake drop. ¿Qué significa eso? Hacer pensar al contrario que ha saltado a medio y le ha metido la tapa de su vida. Yo creo que Nico y Monesi puede ser la dupla de oro, como la de Oliver y Benji, ¿no? Bueno, Fex este tiene una cara de tincheado. Empezó mal, ¿eh? Empezó mal Nico, pero fue poquito a poco progresando. Y fíjate, Monesi con el AK de Navi, ¿eh? Poco se habla. Otra cosa no, pero bonita es un rato. La verdad es una auténtica maravilla. Y aquí tenemos a Seb, que está... Pues no sé si está... No, está en el equipo de Nico, claro, porque es terrorista. Yo estaba flipando diciendo en qué equipo está. Aquí el problema de las cámaras es que tienen que estar en streaming o Nico especteando. Tag Z no le da nada a streaming, ¿no? No le da absolutamente a nada. Es que fíjate cómo se ha divertido. Bueno, el otro está un poquito empanado, Nico wifeando. Nico se tiene que sentir cómodo. Fijaros, fijaros. En cuanto ha matado al segundo, ya ha dicho, va, voy con toda la confianza. Vamos a ver. Va a buscarle el cabrón, 3-7. Avanza bastante la partida. Aquí Nico está muerto. Tenemos a Madden, que personalmente no le conozco. ¿Alguno de vosotros conoce a Madden? Este sí que no lo conozco. Por cierto, no rayéis con el tema de los sonidos, porque se oye absolutamente todas las cámaras, cuando se está en el modo espectador. Nah, tío. Es que jugar en este lobby debe ser... Tiene que ser, chavales, una puñetera santa locura, jugar en estas lobbies. Bueno, Nico muriendo. A ver cuántas kills lleva por ahí. Nico en el lado CT se tiene que cebar, ¿no? He visto a alguien con 19 y Nico va el segundo. O sea, lleva como 10 y algo en la primera mitad, que no está nada mal. It was fucking close, Bliat. Mira, le dice Bliat al Monesi. Le dice Bliat al Monesi, tú. Tiene 13 kills. O sea, se tiene que puto hinchar ahora el Nico, ¿no? Estamos viendo más al Sef este que al Nico. Hostias. Hostias. Y le ha puesto su cámara. Jesucristo, a uno de vida. Nos ha hecho a uno y da gracias. Pues nada, aquí viene la rotada de Nico. Vamos a ver.
Situación complicada, 2-3. En Nazi nos gusta más a vosotros atacar o defender. A mí personalmente, tío, si tuviera que elegir atacar, me mola más. Vale, el hacer fake. Tiene que salir de aquí a nada. Ya, ahí van. Bien, Nico, ¿le da tiempo? Le da tiempo. El sonidito. No le da, tío. Cuando... ¡Ay! Se puede saber porque... En cuanto hace el solito de pipi y es más de un segundo, no da, tío. Pues yo pensaba que sí le daba. A ver, me coloca por una décima de segundo. Si alguien se quiere meter conmigo, os pido disculpas. Gracias por poquito. Bueno, pues meten la forzada. Y a partir de aquí a correr. 10 a 12 ya. Aquí se tiene que cebar el cabrón, ¿no? Vale. No cogen esto de manera agresiva. Bien cogido. Y la granada rebotada por si están al fondo. No ve a nadie busteado. Parece ser que no ve a nadie busteado. Atención a la sorpresa que vienen 3, 2. Ahí la tenemos. Siempre hay uno, chavales. Siempre hay uno ahí. Esperando a que puse como un puto mono. Que yo soy el que puse como un puto mono. Mira, llama primero Nico. 23 kills. Y no. Ah, no. Sí. No, no, está arriba del todo, calla. Ese era el CT. No, no, me equivoco, el terror. Estoy borracho, güey. Estoy borracho. Muchas horas de viaje, chicos. Muchas horas de viaje. Es una movida que no veáis eso. Lo que estoy haciendo es. Para gente que pregunte, Black, ¿por qué te viajas a tantos lados? En Madrid tenía el evento, llego allí en la casa de mis padres, Casellón está en la casa de mis chicas y siempre dejamos a la perra ahí. Y lo que voy a hacer es como una base en cada sitio. Ya la he llevado a Madrid, la primera. Lo que pasa es que tenía dos pantallas y una se me ha jodido completamente. No sé por qué. Uf, qué bonito, qué bonito. Y básicamente pues nada. Tendré que llevar otra pantalla a Madrid y ya el ordenador y el resto a... A otro pueblo de Castellón. Es una liada, lo de moverse tanto. Pero en verano, la playa. Yo estoy hablando en mi vida mientras veo a Mones y. ¡Ay, Mon! ¡Hostia! Es un hijo de puta. Y es que encima es otaku. Encima es otaku. Eso es lo mejor. Vale, Nico ya lleva 20 largas, si no me equivoco, ¿no? 13-13. La cosa está tensísima. Yo se he desvelado un poquito que es overtime. De hecho. Llevamos poquito más de la mitad del vídeo. ¡Qué buen spray! Atención a la de él. ¿Sabéis la peculiaridad de Nico? Que es conocido por una de las mejores jugadas de la historia de Eagle y una de las peores jugadas de la historia de Eagle. O sea, lo tiene todo el compañero. Toma 4-1, ¿eso gusta? Bien. Él espera, bien, Nico, bien. No era nadie. Bueno, estaba tocado. Aquí tienen que volar los 6, ¿no? Bueno, queda uno, sería 4K. Ahí lo tenemos. Y aquí llega el empate, claro. Aquí le van. La cara lo ha dicho todo. La cara lo ha dicho todo. Tú. Me cago en la puta que viaje le acaban de meter. Tú. Aquí hasta los tejedos se lo podían creer. Oye, que Monesi también va cargadísimo, ¿eh? Ahí ya. Jax la lía un poquito. Y Monesi el compañero, que desgraciadamente poco más puede hacer. Le matan en el humo. 15-15. O sea, os juro por Dios. Me hace mucha gracia que todos se pongan a hablar en ruso ahora en G2. El Monesi les estará enseñando a saber qué les estará enseñando. Vale. 16-16. Son 4 los del otro equipo. ¿Qué acaba de pasar? Ahora acaba de unirse el quinto. Bien. ¿Se late? Bueno, ya lo he oído. Han tirado dos molis a la bomba, ¿eh? Para que no le defuse, pero vamos, ni de coña. No era mala, no era mala. 37 lleva ya. No era, pero nada mala. Ahí tenía que salir a por él, porque si no le iba a cagar a tiro, pero vamos.
Va por él, tío. Se la pela, eh. No la ha matado. A ver, sí, retrocede. Lo que noto con mucha diferencia es los Ferrari picks que lleva, que tienen esta peña, Pero los Ferrari. Mira, si queréis confirme, Nico, el perfil, 20 pavitos. Ahí. Muy ricos. Joder. Me cago en 10, loco. Vale, le flashea. Vale. Y nada, facilito para Nico. Uff, el Vanig ha hecho ahí cortito, Me ha volado, Inmunes y aquí liándola en medio, tío. Muy bien. En la ya ronda de Mores y Nico. Facilísimo. Y ya este debería ser el overtime definitivo. 3 en total. Mucho el AVP, Nico, al final del overtime. O sea, yo creo que entendía que es lo que hacía falta y se está llevando demasiada skill. Nico AVP, sorpresa para muchos. Hostias, se ha resbalado tú. Vamos a ver. ¿Te imaginas que le mata así? Hackers. Con una K de Zeus, Se le echa muchísimo de menos a Zeus, tío. ¿Qué será de él? No compite ni nada. O sea, me refiero a que sea en tier bajo. No compite ni nada, ¿no? Uff. Ah, Nico diciendo, ¿qué mierdas estáis haciendo? Uno para uno. Coge la Deagle. ¿Será esta jugada recordada por ser la mejor o la peor a Deagle? Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Le mete toda la vuelta. 50 pepos. El Madden ese psicópata lleva 48. Y esta posiblemente sea la última ronda. Me descojono, Toma ya. Lo sabía, tío. Lo sabía. Tiene el pick bueno. Le mete el flick. Y ahí tenemos, chicos y chicas, las 53 bajas de, para muchos, el tercer mejor jugador del mundo actualmente. Yo creo que sin lugar a dudas. Y con esto, chicos y chicas, nos despedimos por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.